Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En este caso les este traigo este chingosísimo multi informativo Chismosón con las noticias más importantes Del Cine Geek Internacional Me tiene riendo la imagen La imagen de Derbez como si fuera Blancanieves Y fíjense que esto lo hizo desde los noventas Para que vean que adelantado Estaba el señor El señor Gus Rodríguez Porque Gus Rodríguez y Pepe Sierra Son los que escribían estas cosas chidas para Derbez Derbez no lo hacía Derbez nomás lo interpretaba Pero los chistes y las cosas locas Las tenían... Eh, tanto Gus Rodríguez como Pepe Sierra. Pero bueno, vamos a hablar en este caso. No tiene. Bueno, sí tiene que ver porque vamos a hablar de los niveles de inclusión que siguen adelante y no se van a detener en los siguientes live actions de Disney. Por si usted estaba con la preocupación, pues sígase preocupando porque no, eso no se va a frenar. Eso Disney sigue adelante. Y luego tenemos lo de. Eh, ¿En qué se va a basar? ¿En qué. ¿Cómo se le puede decir? ¿En qué arco de los cómics se va a basar? Marvel para adaptar a los Setsman en el MCU. Tenemos algunos datos nuevos. De eh, provenientes de los guiones que están armando. Entonces está interesante. Y tenemos sí, que lo que todo el mundo estaba comentando. Que pues con alevosía y Ventaja filtran la escena de. Un poquito de la escena de, de Black Adam y Superman. Pero les voy a contar cómo está el asunto. Porque todo parece indicar que sí y no. Es que sí está entre sí, y ¿no? Les voy a contar el chisme. Sí, que sí sale y que sí, que sí y no sale. Entonces, les voy a contar el chismorrongo para que sepan, pues, más o menos qué esperar. Más o menos. Sí, tenemos mucho que chismear. Así que, pues, vamos de una vez comenzándole con la información. Vamos, sí. Como sabrán, bueno, los live actions de los clásicos animados de Disney siempre han resultado polémicos. No, no, esto no es nuevo. Debo decir que siempre. Desde que se le ocurrió a Disney comenzar con estas adaptaciones, porque vio que ABJ, ¿no? Eh, siempre ha habido quejas, esto no es nuevo, no creas que está pasando ahorita nada más por lo que sucede con la sirenita, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa? Porque le hace cambios y pues todos queremos ver, eso pues, es, es normal, todos queremos ver cómo es una adaptación fiel a lo que conocemos o a lo que nos tocó. En la versión animada original de nuestra infancia, ¿no? Prácticamente. Y cuando vemos que le cambia, es esto, ah, no mames, porque Pumba está negro, güey. <laughs> que Pumba sí les quedó horrible. Pero bueno, es que Pumba, pues, es un, es un, es un jabalí, güey. Y pues los jabalíes son así. No son tan bonitos como el Pumba que conocemos de la caricatura, ¿no? Aunque sí se ve bien bonito el, el Simba, ¿no? Se ve precioso. Y el, y el timón también se ve bien lindo. Pero Pumba, pues tenía que salir uno feo, cabrón. No todos iban a ser preciosos. <laughs> Disney, no, no mames. No van a ser todos tan lindos. Ya hay dos lindos. Tiene que haber uno fellito. Y Pumba, pues chingas. Ya me tocó a mí. ¿Cómo habla Pumba? Ya me tocó. No, no sé cómo habla Pumba. Pero si sí habla algo así, ¿no? ¡Ay, pinche, pinche Disney! No, no se sé, parece como un Pumba, pero, pero borracho, cabrón. Pero bueno, eso es natural. Y siempre va a haber quejas porque Disney siempre les mueve. Eh, ¿Cómo olvidar las quejas de la mala adaptación de la Cenicienta? ¿Se acuerdan de...? El vestido no se parece. No tiene dos veintitantos pliegues. Que, <laughs> no se... No se parece nada a la versión... La, la actriz no se parece nada a la Cenicienta. Ay, pinche zapatilla. No se parecen... O sea, mil quejas. Cabrón. Y luego... Cuando vino la bella y la bestia también. Ay, pinche Emma Watson, no, que ni siquiera se parece a bella. Y que no hace. Así, ah, ¿no? Y pinche bestia. Ay, estaba más guapo como bestia que como cabrón. Y sí, es cierto, ¿no? Cuando estaba bestia, se veía un galán, ¿no? Y cuando se hizo un humano dicas, uh, no, mejor que se regrese. Estaba bien, bien morro, ¿no? Bien morro la bestia. Chafísima, ¿no? Y. Pues cómo olvidar las críticas del Will Smith, del genio azul, cabrón, que todo mundo le tiró con, con, con sabor, ¿no? Entonces, esto no es ninguna novedad. Supongo que Disney ya está acostumbrado a las mentadas de Mauser. Pero, pues, también se pasa, ¿no? Si yo veo que me están tirando tanto, pues, ¿para qué le sigo moviendo, ¿no? ¿Para qué, pa qué le hago olas, cabrón? Es lo que yo diría. Pero no importa, <laughs> a Disney parece que esto pues le viene valiendo uno y le viene valiendo otro, queda claro. Pues bien, ahora tenemos pues, nuevas polémicas. La más reciente es la que usted ya conoce, que es la de la Sirenita, de Adiro Mermite. Pues a nadie le está gustando el cambio de la, del personaje principal, tan radical del personaje, ¿no? Es que Ariel, pues estamos acostumbrados a ver que es un personaje que es una chica súper, mega ultra raquete blanca, con el cabello rojo, rojo, rojo como Satanás, ¿qué? Entonces, pues resulta que ahora como es como es Negrita, pues resulta que eso no les gusta, ¿no? Y hay quejas y quejas y quejas y quejas y quejas todos los días de esto, ¿no? Que esto es muy parecido a lo que yo pasó antes. Sí, es, no es ninguna novedad, ¿no? Y deja que veas a Flounder. <laughs> Flounder es como ese, ¿no? Es que es un pez. Es como Timón y Pumba, que son animales normales, ¿no? Es lo mismo en este caso, no se ven animados. Se ven reales. Entonces Sebastián se ve horrible. Y Flounder ni se diga, cabrón. Así que agárrense cuando vean a ellos y cuando vean a Ursula les va a dar un infarto. Porque, híjole, es demasiado realista, debo decirlo. <laughs> así que esperen, creo que el trailer nuevo sale en noviembre. Así que ya verán la polémica que va a causar. Va a tener millones de millones de vistas. Pero sin duda va a ser muy polémico. Pero bueno. Donde ya se sabe que Blancanieves también va a ser interpretada por Richard Seckler, ¿no? Quien, bueno, no precisamente es que sea muy parecida a la Blancanieves, porque bueno, su test no es exactamente la más blanca del mundo. Y ahí van a estar todos con el grito en el cielo. Apenas están filmando desde hace un par de semanas. Entonces todavía no va a haber un tráiler, un teaser ni nada. Pero ya hay algunas imágenes filtradas. También me imagino que habrá polémica cuando vean a la reina malvada. Que en este caso es mi Galgadot, que a mí me encanta cómo se ve Galgadot como la reina malvada. Pero así va a haber quejas también. Porque, bueno, no son precisamente la contraparte al 100% de lo que la gente recuerda de las versiones animadas. Pues su, sus tés o sus colores de piel no son exactamente iguales, ¿no? Y va a haber polémica. Y aparte, esta tiene así como unas mangas bien raras, ¿no? No lo sé. Parece como una piñata, ¿no? <laughs> parece una piñata, o sea, de, 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 parece que es un vestido de papel de China, cabrón. Dice o no. Y, el, la, y, y la ropa, parece como. Ah, hacer una piñata, esto va a ser facilísimo. O sea, no mames, se ve demasiado. Pues es que también yo sé que esta no es una imagen producida. De hecho, hasta la cara de sorpresa tiene ella de que le tomaron las fotos de, de un paparazzi. Esto no, no es una foto oficial, ¿no? <laughs> no debería haber salido hasta la luz también, por cierto Tendrían que haberle puesto una capa para cuando saliera del set Del set a la, al, al remolque Para que no se viera el raje, ¿no? Pero bueno, ya pasó El chiste es que va a haber un chingo de polémica Esto es apenas el principio, así que agárrense Y luego tenemos que en la nueva adaptación de Peter Pan Híjole <laughs> Agárrense, que se llama Peter Pan y Wendy eh, Campanita no es la típica rubia blanquísima que usted recordará, en este caso es, es negra y es interpretada por Yara Shahidi, quien pues evidentemente le va a cargar una polémica como no tienes idea, pero aquí va a estar compartida porque ella pues va a ser Campanita, pero también Peter Pan pasa por el... Por el, por el cambio. Que otra vez es el caso de los pelirrojos. Usted sabe que Peter Pan es pelirrojo, ¿no? Originalmente. Pues ahora es interpretado por un niño latino. Bueno, latinón. Es decir, que de vuelta han, han diluido o destruido una versión. Este. que era pelirroja. por cambiarlo por otro personaje de cabello oscuro. no Y, y que eso es muy común, o está pasando mucho. Y en este caso, pues también, ¿no? Eh, tenemos una campanita. Que no es blanca como la recordamos. Entonces... Ay, güey. Agárrense. Porque el trailer ya está hecho. Yo no sé por qué no lo mostraron. Yo creo que para... No. <laughs> como para que no se los tragaran todavía. Pero el trailer ya está terminado. Ya, ya lo vi. Y el, el Garfio es este... Que ese sí no se va a quejar la gente, ¿no? Que es este güey. Ay, ¿cómo se llama este cabrón que salió también en, en la última película? Jutla, Es Jutla. No, no es Jude Law, pendejo. Siempre lo confundo. No, no es Jude Law. Creo que es este güey el que sale en The Doctor Sleep. El que es Obi-Wan. Creo que es él. Sí, bueno, bueno. La gente le va a gustar. Eh, lo demás no. Y bueno, la hija de Mila es Wendy. Entonces, que ella está increíble. Se ve muy preciosa. Porque eso es tal cual. Pero sí va a haber muchísimas quejas de esto. Total, allí no termina la cosa. Vienen más proyectos que todavía están en el proceso primario de producción. En este caso es la película de Robin Hood. Sí, ¿se acuerdan? Esa del zorro... Que está vestido como Robin Hood, que es la versión de Disney, que no es un humano, es un zorro. Eh, pues usted recordará que el zorro es rojo, ¿no? Pues sí, es como, como un zorro pelirrojo, cabrón. Ah, pues ¿qué crees, cabrón? Ahora resulta que ya no es pelirrojo. Ahora es oscuro. Sí, es como un zorro medio oscuro, medio negro. Entonces... <laughs> y los ven, no mames, sí, en serio, no estoy... <laughs> no estoy bromeando. Pero bueno, el que se encargó de la producción, que es mexicano, por cierto, el, el que hizo la película de Raya... Está encargado de esta producción live action Que está filmada en locaciones reales Y los personajes están hechos en CGI Y no sé cómo vaya a quedar Lo único que sé es que el presupuesto no es tan alto Entonces no esperes una megaproducción Va a ser más o menos como la de la dama y el vagabundo Aunque ahí usaron perros de verdad también Aquí no van a usar zorros de verdad, todo es CGI y a ver cómo queda Todavía le falta mucho trabajo lleva como unos dos años, así que No esperes que se vea pronto algo de esto Pero por lo menos algunos detalles que he visto Y que sé eh, sé que van a ser polémicos, ¿no? Y luego tenemos el nuevo proyecto de Bambi. También están las primeras etapas de producción. Todavía ni siquiera han filmado. Todavía está la película en un, en un dibujo eh, que se le llama, pues se le llama... Ay, ¿Cómo se le llama? Screenplay. Que es un previs screenplay, el cual están editando al mismo tiempo que lo vas viendo. Así también se hizo la película, de la year, Y también están cambiando los animales, ¿no? También tienen colores diferentes. Incluso la mamá de Bambi no es, no es rubia natural. <laughs> No es rubia, es negra. Sí, Bambi sí es rojo, sí, sí es normal, pero la mamá no. Entonces no sé, Bambi, de quién salió del Sancho, no sé, ¿no? Pero bueno, no entiendo, sigo sin entender por qué estos cambios. O sea, yo yo quisiera tener una respuesta a esto, pero, pero no la hay. No, no hay una respuesta oficial, no hay un motivante, no hay... Bueno, probablemente sea un motivante, pero no lo sabemos y ellos no lo quieren decir, entonces no sé cuál sea. Obviamente quieren que haya más, más inclusión, pero yo creo que los animales no mames, güey. Ahí, <laughs> ahí no creo que sea tan necesario, ¿no? Pero bueno, yo esto no lo sé. Solamente Disney sabrá, sabrá el verdadero motivante de estos cambios radicales. Para variar, esto sí va a poner... Esto va a encabronar a todo el mundo, ¿no? Con Hércules también están buscando un actor afroamericano para interpretar al personaje. Ya tenemos director que es Guy Ritchie. Y se dice que han hecho casting... Para Michael B. Jordan. <laughs> Suena hasta como chiste, cabrón. Pero no, no es chiste. Michael B. Jordan, si usted lo ubica, ¿no? El de Creed, cabrón. El kill Killmonger. Sí. <laughs> lo quieren, no mames. Es que parece una broma, güey. No, parece un insulto a la inteligencia humana. <laughs> no en serio, no estoy bromeando. No. <laughs> En serio, en serio, sí, sí, no ¿Sí quieren a él No chinguen, no, Disney, no mames, no, esto es broma, ¿verdad? Disney, en serio El güey es muy buen actor, digo, ya no me cae bien porque le puso un Traicionó a Sylvester Stallone y eso a mí no me gusta, pues, pero Pero bueno, debo decir que es un buen actor Y evidentemente, eh, Disney lo está considerando, Guy Ritchie lo está considerando para interpretar a Hércules Pero no mames, si hacen esto no, no jodas. <laughs> se los va a tragar la, la gente cara. Sí, y para eh, y para este, ¿cómo se llama? Originalmente querían un actor blanco y querían para para Hades, 80s, sí, para Ades. querían a Idris Elba, ya no se puede, ya no se pudo. Ahora para para Hades quieren a este actor que es este Ash and Evil Dead. Quieren a este actor. Siempre se me olvida el nombre, ah, a ser bien codo. Pero quieren ese actor. Y este es el, el que quieren. No sé qué va a pasar, pero sin duda creo que se los van a linchar. Se van a encarnar muchísimo si ponen a este güey. Y luego, como ven, Disney, pues no se va a detener con estos planes de inclusión en sus nuevos proyectos. Lo cual, si se ve desde el modelo de negocio que yo soy, si yo fuera la compañía, diría: no mames, no. Yo sé que esto me va a afectar en mis ganancias. Yo no veo ningún beneficio de estar haciendo estos cambios. ¿Por qué lo haría? Sería como querer tomar las peores decisiones posibles para mis proyectos a futuro. Si la gente no lo quiere, no le gusta, ¿por qué seguirlo haciendo? No lo entiendo. No hay una explicación, no hay un motivante y yo no lo entiendo. Yo sé que ellos quieren hacer un cambio en la inclusión. Incluso les voy a decir ya hay hasta una materia güey en la escuela de inclusión y hay están queriendo crear ahora maestros en la inclusión, cabrón. En serio, no estoy bromeando. Sí pasa. Y cada vez quieren ir poniendo más de esto en todos los medios, en todos lados, como, como por no entiendo el por qué. Yo, 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 no, yo no le veo un beneficio a esto. Pero quizás ellos sí. El cual, la verdad, yo desconozco. Pero a nivel económico. Yo no lo haría. <laughs> claro, yo no soy Disney, ahora sí que ellos sabrán lo que hacen, cabrón. Pero bueno, usted qué opina al respecto? Me es que estén haciendo todos estos cambios. Híjole, yo la verdad, es que luego muchos, incluso muchos me dicen, "Ah, es que tú debes de estar comprado por Disney y que la chingada." Y, o sea, yo comparto los contenidos, comparto la información y a veces me parece chistoso ver la reacción de la gente, <laughs> que se la gente se pica, pero muy muy cabrón por algo tan tan sencillo, güey. Sí, llegan a un punto de ser super edgy, ¿no? Sí, son como traumados, cabrón. Y dices: tú no mames, por un por, por este detalle tan pequeño, ¿no? Entonces no sé si a Disney le esto le encante, ¿no? <laughs> no sé, Digo que a Disney le, le super mama esto. A lo mejor le parece súper divertido. No lo sé. <laughs> creo que deberían adaptarse tal cual el concepto original. Yo creo que eso es lo que yo haría. Yo no le movería. Si yo quisiera hacer inclusión, la verdad. Yo crearía nuevos personajes, nuevas historias que partan a partir, que inician a partir de estos personajes nuevos para que se cree una nueva oleada de este, de este nivel, ¿no? De inclusión. No modificando cosas existentes. Eso está mal. Eso no está bien. Cosas existentes, modificarlas, forzarlas, eso nunca va a estar bien. Es como decir, pues a huevo te pones el zapato del pie izquierdo en el derecho porque yo digo, cabrón. Entonces eso no está bien. ¿Por qué? No me queda, cabrón. No me entra el zapato izquierdo en el pie derecho. ¿No? Este es el ejemplo. Entonces yo creo que esto no está bien. Pero bueno, yo no manejo Disney. Es solamente una opinión. Y yo sé que cada quien de ustedes tiene una opinión. Así que usted dígamelo en los comentarios. ¿No? Y esto es Peter Pan, por cierto. <laughs> Peter Pan, señores. Madre Santa. Ya quiero ver la reacción de la gente al tráiler. Ya lo quiero ver. Yo creo que Disney lo disfruta. Sí, o sea, yo no puedo ya entender nada, pero yo creo que se la carcajea <laughs> y que se revuelca sin... así: ¡Ah! lol, ¿no? Lol en el piso. <laughs> yo creo, porque de otra manera yo no lo entiendo, sin duda alguna. Pero bueno, agárrense, que apenas ya, vi, ya dije muchas cosas que están por venir, así que agárrense, que eventualmente poquito a poquito van a ir llegando y se va usted a Pues reír de lo lindo o enojarse por cosas que no debería enojarse, ¿no? Pero bueno. Dígame su opinión y pasamos al siguiente chisme. Como serán Disney, ah, hablando de Disney, es decir, Marvel Studios, compró prácticamente la compañía de la Tony Century Fox para poder recuperar los derechos de los X-Men, ¿no? Bueno, para así poderle sacar el provecho que ellos quieren para su universo cinematográfico. Aunque cuando los compraron, ellos no esperaban que hubiera ciertas reglas preestablecidas en los contratos de ellos eso yo creo que no lo sabían o se hicieron mensos y no se los contaron hasta que los compraron no yo creo porque fue algo como de ¡ten sorpresa! y ¡ay hijo de la chinga! así yo creo que ni ellos sabían estoy segurísimo que ellos no lo sabían o si lo sabían pues ya ni modos es como ya lo, como ya los compré ahora me aguanto yo no sé pero sin duda yo creo que sí fue una sorpresa para ellos cuando descubren que existe un contrato que dice que no puedes usar a los personajes, a los actores, o poner otro actor en el personaje de otro que ya está. Sí, al revisar los contratos se dieron cuenta que los actores tenían contratos de exclusividad del uso de determinados personajes. Es decir, que si este cabrón, es el que es Quicksilver, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que salió en WandaVision, ¿a quién salió interpretando? Pues a Quicksilver, ¿no? Es decir, no puedes contratar a otro actor que ya está establecido como Quicksilver. Lo puedes usar, pero seguiría siendo técnicamente Quicksilver, ¿no? Entonces esto aplicaba para todos los demás actores. Entonces dice, madres, no los puedo usar hasta el 2025. Y eso hace que los planes de establecer a los personajes dentro del universo cinematográfico, pues no pueda ocurrir. No los puedo poner porque ellos iban a usar a Joggernaut, iban a usar a Júbilo, a Gambito, personajes que no habían sido tan establecidos aquí, pero aún así tenían reglas. Entonces, bonita chingadera, por lo cual pues, se frenó todo esto y no pudieron dar el uso que ellos querían tan inmediato, ¿no? Porque sí lo querían hacer. Total es que no podamos ver a estos personajes hasta dicha fecha, utilizando algunos de estos, por cierto. Con los mismos actores y los mismos personajes, pues para no romper la regla del contrato. Por ese motivo vimos de vuelta a Patrick Stewart como el profesor X en Doctor Strange 2, porque ya tiene un contrato de uso del personaje. Entonces lo puedes usar, claro, siguiendo todavía el profesor X. Entonces, eh, por eso lo usamos. De hecho, se había rumorado que iban a usar también a Michael Fassbender como Magneto, etc. Pero pues deciden que no, no porque no lo puedan usar, sino porque iba a confundir a la gente. Entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, por eso desde ahorita ya están planeando eh, qué vamos a hacer cuando ya tengamos el camino libre, que aún faltan unos años, pero pues pasan rápido, ¿no? Entonces desde ya están, a ver, pues ahorita no los podemos usar, pero lo que podemos hacer es una planeación poca mauser para cuando los tengamos ya irnos como, ¡fum! como tobogán, en chinga, ¿no? Entonces. Esa es la idea, ¿no? Al parecer, pues las mentes detrás del universo de Marvel, que si están no los sabe, son como... Uno, como, Son de 5 a 15 escritores diferentes los que trabajan en Marvel. Cada uno tiene un trabajo propio. Y aparte, todos ellos a, en, agregan ideas para los arcos o las, las próximas películas, crossovers, mezclas, de todo, en los proyectos que están por venir. No son poquitos, son muchos. Y todos ellos le dan cuentas a Kevin Feige a Kevin Feige. Entonces, al parecer, pues han llegado a un acuerdo junto con Kevin de que lo que van a adaptar relativamente va a ser X-Men Atonishing, que pues fue escrito por Joss Whedon. Sí, señores, aunque están que Joss Whedon hacía cómics. Y esto fue durante el periodo del 2004 al 2008 y tuvo varios arcos distintos bastante interesantes. Entonces dicen ellos, mmm, estaban evaluando qué vamos a adaptar de X-Men, qué parte, qué momento, qué personajes, qué... Porque pues, no tiene que parecerse tanto a lo que ya hicieron los Tennessee Century en su momento. Tiene que ser diferente. Entonces dicen, bueno, partamos desde este punto en el uso de estos. Que si bien utilizaron algunos de ellos. No fueron de la manera correcta. ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo. O lo que van a hacer. Sí. En esta versión la alineación contiene a los mejores personajes del universo. De X-Men City tiene a Cyclops y I'm a Frost. Que de hecho ellos son los líderes. Recordarán que recientemente se supo que están buscando estos dos actores. Además, tiene a Bestia quien ya sería un bestia como debe ser, no la cosa que hicieron en First Class. Kitty Pride, que también la verdad nunca lo usaron de manera correcta, ¿no? como fue con Elliot Page. Wolverine, que bueno, usted ya sabe cómo fue, cómo lo ponen aquí. Colossus, que ya está establecido como de en Deadpool, aquí también va a volver a aparecer. Y bueno, todos son personajes muy importantes, todos son populares, todos son llamativos y todos son muy vendibles. Por eso han de haber elegido este ciclo de cómics, porque todos ellos no se parecen mucho al ciclo de los personajes que usaron en la 20th century. Y se les puede sacar mucho uso. Por eso los han elegido. Sobre todo a Kitty Pride que creo que no lo utilizaron de manera correcta. Y Emma Frost ni se diga, bueno, nadie. <laughs> bueno, nadie. <laughs> yo diciendo, bueno, bueno. Sí, la verdad hasta ciclo pues, fue un desperdicio, ¿no? Pasó pues es un super pendejo. Hasta lo mataron, cabrón. Entonces yo creo que todos ellos pueden brillar si quieren utilizar este arco de los cómics. Esto coincide también con los castings que se han filtrado desde hace años, porque están buscando exactamente a cada uno de estos personajes desde hace tiempo. No sabemos quiénes van a ser, pero sí lo siguen buscando. Eso sí, esto no quiere decir que vayan a ser los únicos o todos los que vamos a ver, y ni tampoco que vaya a ser una adaptación 100% fiel de ese arco de los cómics. No. Yo creo que van a ser un híbrido, como usted sabe siempre en Marvel, nada es exactamente fiel o exactamente igual al cómic o a la adaptación de donde se remontan o sacan ideas. Esto supuestamente porque, para que no sea tan evidente, ¿no? Bueno, tiene sentido, porque sí, si fuera exactamente igual sería, ya va a pasar esto, ¿verdad? Sí, pasó. Ay, sí. Entonces no tiene mucho sentido que sea exactamente igual. Sí va a tomar ideas, obvio, y le harán los respectivos cambios. Que esto pues ya estamos acostumbrados a que lo hagan en el MCU. Desde ya se sabe que veremos a otros mutantes populares. Jubilee ya está casteada. Creo que nomás lleva una L, ¿verdad? Sí, aquí dice <risa> Jubilee. ¡Ja, <laughs> Gambit, que se sabe que van a hacer serie también. Storm, que se sabe que ya tienen actriz. Magneto, que se rumora que es nuestro chingosísimo James Bond. Y el profesor X, que se dice que es Giancarlo Esposito. Ya veremos si es cierto. Por no mencionar también a los villanos como Mr. Siniestro, que también ya tenemos al actor, que va a ser Javier Bardem. Juggernaut, que no sé quién chingados vaya a ser, pero ya tienen al actor. Y Omega Red, que luego les cuento a quién quieren poner Omega Red, que sería súper curioso en dado caso de que llegue a ser cierto. Pero bueno, eso se lo cuento en otro video. Pero en este caso, al parecer es una mezcla de Tony X-Men junto con los X-Men de los noventas, Lo cual está bien, porque los X-Men de los 90's son los que más recordamos. Sobre todo el público más casual. ¿Por, por qué? Por la, por la serie, ¿no? Y por las figuras que se vendieron muchísimo. Y creo que es lo que es los que más recuerda a la gente común. Sí, los cómics no todo el mundo los lee, debo decirlo. Entonces no todo el mundo está tan apegado a esas versiones de los cómics. Pero esta versión de los 90 sí. También sobre todo por los juegos que existían que hizo Capcom, como el, el Children of the Atom o el, o el Marvel Superheroes, Marvel vs. Capcom, bla, 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 bla. ¿no? Entonces, estos personajes, eh, las versiones que aparecían eran las de X-Men de los 90. Entonces, la gente los recuerda más por esto, ¿no? Total, lo interesante de usar este arco de los cómics es que, pues, tiene muchas etapas interesantes, aunque algunas se repiten de lo que ya vimos en la versión de los, de la 20th Century, como el arco donde existe una supuesta cura a los poderes de los mutantes. Eso se usó en X-Men, ¿en cuál fue? En la 3, ¿verdad? En la asquerosidad de la 3. ¡Qué asco, cabrón! Terrible. Y... Eh, hay arcos pues, bastante interesantes con distintos protagonistas. ¿no? Entonces, ese potencial que existe de estos cómics, que no creo que lo vayan a adaptar tal cual, pues sí te da para crear muchas películas y muchas series. ¿no? Aunque como dije, yo creo que lo van a mezclar con un híbrido de los 90s. ¿no? Que es muy habitual en Marvel. Sí, Los, los, los X-Men de los 90 son muy populares. Y no por nada viene también la serie de X-Men 97. Se dice que de ahí toman inspiración para lo que vamos a ver después también en la versión live action. Entonces, eh, no por nada quieren incluir también a Júbilo, a Jubilee, y a Gambit, y a Juggernaut, que son personajes que tú ya conoces muy bien. Aunque me gustaría ver a Psylocke, porque nunca lo usaron de manera correcta. La verdad, la versión que usó la Tony Century, que hizo la Tony Century, estaba horrible. Aunque la actriz estaba bien, pero nunca lo usaron de manera correcta. No, me hubiera gustado haber visto a un Psylocke como es. Pero, cabe decir que lo que hicieron con, con Titania, no? Horrible. En fin, eso sí, no vamos a ver nada de esto pronto, ¿eh? Por si tenían la prisa de que <laughs> mañana van a salir, no, la verdad no creo, ya saben la fecha que es como 2025. Pero bueno, pues una vez van a comenzar con los planes, eh, tener el elenco listo, que no va a ser nada fácil porque son demasiados y bueno, tienes que tener actores nuevos y bueno, uno que otro caerá conocida para, para poder atraer al público, ¿no? Eh, Por ahora suena un poco lejano, quizás digas ah falta un chinga madral, <laughs> falta un chinga madral. No creo que sea, no no va a ser pronto, pues sí, pero de repente el tiempo se pasa volando, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene que producir un proyecto como este que necesita tanta anticipación en su producción y tanto elenco y no, imagínate, no. Parece fácil, parece mucho tiempo, pero como son muchos personajes los que se van a tener que presentar y todo esto que se tiene que acomodar de la manera correcta. Pues tampoco crees que va a ser en Chile ¿no? Sí va a ser algo complicado. Pero, pues por suerte tienen el tiempo suficiente para, para hacerlo de buena manera. ¿Quién irán a poner de.? Querían a Shaya voz como Iceman, ¿se acuerdan? Pues ya no sé qué va a pasar. Pero ya veremos. Pronto, pronto. Nos vamos a ir enterando un poquito de. de todos los actores que van a formar ahora a este nuevo grupo de los mutantes. De los mutantes. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada la idea para estos X-Men? Es que ya no se van a llamar X-Men porque esto no es inclusivo. Ahora se llaman mutantes, güey. Porque son mutantes. <laughs> porque son mutantes. Digo, porque pues menciona como nomás a hombres. Y tiene que haber también mujeres, obviamente. Creen que pueden resultar mejor que antes. Mira, todo puede ser mejor que lo que hizo la Tony Century. Eso, sin duda, bueno, sí, sin duda alguna. Es que no mames todo lo que hacía. Híjole, lo que hizo este güey de Brian Singer antes di que le salió bien. Y luego lo que hicieron des No, ni les cuento. <laughs> no, hicieron un desmadre, güey, ¿no? Nada, nada, nada cool, güey. Debo decir que los x estaban súper desperdiciados. Estaban en muy malas manos. Pudo haber sido peor. Pero realmente no estuvieron bien aprovechados. Porque estos personajes aprovechados de la manera correcta. No les cuento la cantidad de dinero que es. Por eso Marvel Studios está haciendo. Los planes de esto con tanta anticipación, todo lo está haciendo de una manera muy minuciosa, porque saben que esto les va a llenar los bolsillos de dinero de una manera que no se imaginan. Imagínate que saquen así a los Tetsmen todos con su trajecito como tal. No mames, que eso nunca pasó en las otras versiones, que eso es lo que van a hacer ahora. Esto sí va a ser mucho más parecido a los cómics, y no con esos trajes negros de Leather, todos comunes, que utilizaban cuando aparecieron en la 20th Century, ¿no? Que estaban horribles. Todos los personajes ahora tienen sus trajes tal cual. En, en, los, eh, en las viñetas, en los cómics. Entonces, eso desde ya va a ser. Desde el punto visual, desde ya es una ganancia absoluta. Imagínate, eran un verdadero apocalipsis y no esa cosa pintadas que. Esa cosa pintada horrible que hicieron, cabrón. No quiere decir que también Marvel Studios toga perfecto, ¿no? Pero sin duda tiene la posibilidad de hacerlo de la manera correcta en esta ocasión. Así que, por favor, <laughs> por favor, no la ruines. No la ruines, Marvel. Disney, no, espero que no. Yo creo que no. Sí, no, no, no pueden fallar, ¿verdad? No mames, Disney, no puedes fallar. Dime que no. Total, dígame usted su opinión sobre esto. Eso sí, Dark Phoenix, ni, ni de chiste creen que la van a usar porque está maldita. Ni de chiste. Pero los demás sí. Así que este dígame su opinión. Y le pasamos al siguiente chismorrongo. Como sabrán, pues el estreno de Black Adam ya está muy muy cerca. Estamos tan solo un par de semanas, ¿no? Y ya comenzaron a lanzar los pequeños TV spots. Que son estos mini trailers de 30 segundos o 15 segundos. Los cuales mm, te salen a manera de comercial en la televisión. O en distintos medios digitales. A veces los ponen como comerciales en YouTube también. Que esto sirve para promocionar más de una manera masiva a este proyecto y para que la gente lo vea, ¿no? Entonces, sí, es muy común ver estos TV spots. Y en estos TV spots sacan escenas que pues a veces son muy reveladoras, porque estos ya es como de, "fum, ya vamos a enseñársela toda, <laughs> a ver si se les antoja." <laughs> Ahora sí que ese es el truco. Ya sacar toda la carne al asador para que la gente consuma esta madre ya, que eso es lo que quieren hacer. Sí. Pues bien, curiosamente en uno de estos TV Spots sale un segmento que de hecho es por demás importante, el cual en sí, pues es la famosa escena post créditos de la película. O sea, ¿no tuvieron Mauser, güey? Si ya digo que ya ha mostrado en el final, en la, en la escena anterior, en el del anterior, no me sorprende que en el TV Spot esté la escena post créditos, ¿no? O sea, es un, una, una locura, pero sí. Y esta escena, ¿cómo la identificamos? Porque fue mostrada en una de las transmisiones de prueba. Entonces, ya sabemos qué es lo que pasa en la escena, ya sabemos qué sucede, y prácticamente casi la ponen completa en el teaser, en el TV Spot, perdón. Entonces, es como de no mames, es decir, que quieres realmente que la gente se entere que esto sale, ¿verdad? prácticamente te quieren vender la película desde ya para que vayas y pagues tu boleto, eso es lo que ellos quieren. Total es decir que Warner ya está daño, dando, perdón, guiños a esto para asegurar el éxito de la película, pues obviamente Black Adam se enfrenta cara a cara con un personaje que todos esperan de vuelta, es decir, Superman. Sí, lo que todos siempre han querido ver, lo que todos es como el sueño húmedo, sobre todo los más fans de DC, pero esto sirve de muy buen gancho porque aun, incluso aunque tú no seas gran fan de DC, si eres un público casual, tú, tú conoces a Superman, cabrón. Quizás no conozcas tanto Black Adam, pero a Superman sí. Entonces dices tú, "Ah, cabrón, ¿tal sale sale Superman?" "Sí, güey, y se va a pelear con el pelón." "No mames, a poco sí, güey? Ah, sí le voy a ver." Ya con eso tienes. Sí, es como, un, como una atracción fatal. <laughs> es, como, como es como lo que pasaba en No Way Home, ¿no? Que sabías que iban a salir a los otros Spider-Mans. Y la gente fue a verla aunque no supiera ni madres de lo que estaba viendo. No sabía qué estaba pasando. No sabía nada. Quizás nunca habían ido al cine. Eh, o no habían ido al cine eh, más bien en, en años. Pero fueron a ver No Way Home porque sabían que estaban los otros Spider-Mans. Entonces, esto es algo parecido. Tú conoces Superman. Entonces dices, voy a verla porque sé que va a salir este cabrón. Sí. Total, en la escena se puede ver cómo llega Superman de espaldas. Sí, de espaldas. Baja así con su capita. Y ve a Black Adam. Y ahí se enfoca la cara de Black Adam. Y este dice. Que nadie de la Tierra es capaz de detenerme. Dice el güey, ¿no? Ah, sí dice con, con, con la voz de Black Adam. Nadie en la Tierra es capaz de detenerme. No, porque tiene la, la voz típica de, 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 de que le ponen a la roca, ¿no? Que es la de Jiren. Y Superman le contesta, bueno, a <laughs> la voz! Bueno, yo no soy de este planeta. <laughs> la voz de Superman. No, Superman, yo no soy de este planeta. No, así, así, a ah, hijo de la chingada, se me chiñó el cuero. Yo no soy de este planeta. Qué bueno, porque yo no soy de este planeta. Y entonces se avientan los dos, quedan así como Goku y Vegeta. Y chocan y se acaba la escena. Eso es todo. Con eso tienes para chorrearte en el cine, ¿no? Ya. ¡Eh! Te chorreaste. Y esta es la escena. Bueno, esta escena, este pequeño fragmento sale en el TV Spot. ¿Y dónde está Black Adam? Está en su cueva. Vive en ahora una, una cueva. Sí, debajo del mar, ¿no? <laughs> vive en una piña debajo del mar. No, vive en una cueva. Y de repente llega a este, a esta guarida de él. Llega Superman. Y el güey así como de. Ah, cabrón, este güey huela. Pues nadie de la tierra es capaz de detenerme. Y el otro, lo bueno es que yo no soy de la tierra. <laughs> y fum, madres, cabrón. Y se pelean los dos. Esa es prácticamente la escena. Dura nada, güey. Estamos hablando de cuánto durará. Unos 15, ya llegó el de los elotes, cabrón. Como 15 o 30, 20 segundos. No dura mucho. Es una, es una cosita, es una mini escena. Pero con eso tienes para hypear a los fans. Aunque mmm, probablemente eh, no se emocionen tanto porque podría pasar... Cierta situación que sucedió en la transmisión de prueba. ¿Y a qué me refiero? Pues ahí les va. Muchos de ellas esperan ver a Henry Cavill en dicho metraje. Sí, todo el mundo dice: va a regresar Henry Cavill, va a estar poca madre. Pero, pero, todo parece indicar que nos van a aplicar lo, de la, lo que pasó en la escena de prueba. Es decir, que solo se ve Superman de espaldas y cuando habla, su rostro está oscurecido. Sí, se ve que es alguien usando el traje de Superman de Henry Cavill, el cual es el color como el de Man of Steel, es azul, no es el traje negro del Snyder Cut. Es el traje azul, pero el azul clásico. Y no se ve el rostro, solamente se ve oscuro y se ve el traje y se ve oscuro un ratito y listo, ¿no? Entonces no alcanzas a ver quién realmente es. No, así como esto. O sea, lo ves de espalda, tú dices, ah, sí es Henry Cavill, cabrón, pero no le está haciendo la jeta, güey. Entonces tú ves a. a habla Adam y tú ves solo la espalda y la capa de, de Superman, mas no lo ves a él, no le ves el rostro, que algo así se acuerdan que pasó en su momento también con la primera película de Shazam, cuando salía disque Superman y no le veías la jeta, que eso estaba súper, súper chafa, wey. en esa ocasión eh, Henry Cavill se negó a aparecer porque pues ya ven que Jamada le había mentado a su madre y todo, Ay, pero cuando quiere utilizaron la película... Para que, que esta se favoreciera por dicho cameo, Henry Cavill me lo manda pero a chingar a su madre y por eso pasan todo esto de que los quieren eliminar porque no, no les quiso hacer el favor, ¿no? Entonces, esto me recuerda a lo mismo, lo cual es de pena porque no debería estar pasando actualmente esto, ¿no? Total, dirán, pero entonces la voz sí es la de Henry Cavill o no? Pues realmente no, en la versión de prueba suena una voz como heroica. Pero en definitiva no es la voz de Kabil, ¿no? Aunque se supone que cuando se mostró esta escena, era una versión de prueba. Es decir, que, que no necesariamente era la versión final, ¿no? O sea, todavía se iba a grabar o cambiar. Entonces, por eso todo el mundo dijo: ok, no importa. Sabemos que no la han grabado. Pero cuando ya la graben, pues se va a arreglar esto. Pero sorpresa, hasta este momento no ha habido cambios. Y el metraje que están mostrando se ve tal cual en la versión de prueba. Entonces esto es como de, madres, entonces no va a estar Henry Cavill, es una posibilidad, se dice que es posible de que no salga y utilicen de vuelta esa técnica de, si ¿sí es Superman si sí, y no cabrón, ¿no? total es decir que aún existe la posibilidad de que hayan, si sí puede ser que hayan grabado la escena como se debe, es decir con Henry Cavill y puede ser que esta llegue a la versión final de la película en los cines. Aunque por ahora no hay ninguna confirmación al respecto. No hay una prueba. No hay nada que pueda asegurar que esto está pasando. No, solo se puede comprobar que la escena existe, que va a estar, pero la versión en la que no se le ve el rostro. Entonces, eso estaría bien jodido. Estaría súper jodido si hacen eso. La verdad, estaría muy chafa, güey. Bien pinche pitero. Pero si eso hacen, creo que los fans se van a cabronar, ¿no? Yo creo. Pero si te lo están diciendo, probablemente te quieran ver la cara, que eso es algo que, que puede ser posible. Se sabe que The Rock no estaba del todo feliz o de acuerdo con esta escena, pues él sentía que si ponían a Henry Cavill, le iba a robar, le iba a robar cámara o importancia a su película y a su personaje. Entonces, probablemente, la misma Roca es al final el que decidió que no apareciera Henry Cavill, ¿no? Que no se vea el rostro, que solamente se vea que es Superman, pero que no le robe la importancia a él. Si se fijan en la versión de prueba, sí está Superman, pero al único el que se le ve el rostro y al que tiene importancia en la escena es a Black Adam. Pero Superman queda como un personaje secundario. Entonces, quizás dejen esta versión así. ¿Por qué? Para que no le robe. Ese brillo, ese éxito, esa llamatividad que quiere La Roca con su personaje de Black Adam. Porque él quiere que este sea popular. Y si sale Superman, ya no va a ser popular. Porque el que va a brillar va a ser Superman. ¿Entiendes? ¿Entienden? ¿Ahora lo entienden? Sí, La Roca es así. Pues sí, él es una estrella. Y él quiere brillar y quiere que este personaje... Sea lo máximo, y él quiere hacer mil películas de esto porque él las está coproduciendo. Es decir, que si esto es un éxito, el que se va a embonar billetes va a ser él, porque tiene una producción del 50%, güey. Entonces, por eso lo está haciendo. Entonces, a lo mejor nos quieren ver la cara de idiotas, sí, así que probablemente estemos ante un posible engaño. A la Terminator Dark Fate. Ese <laughs> es el ejemplo más claro que les puedo dar. Cuando se nos hizo creer que veríamos a John Connor, ¿se acuerdan? ¡Ay! Vamos a ver a John cabrón, vamos, cabrón. Y ahí vamos, y de no mames, ¿no? A los primeros cinco minutos. ¿No? Y John. ¡Ah! Ha muerto John Connor. <laughs> ¿Qué estaba pensando James Cameron? Porque fue idea de James Cameron. O sea, ¿qué estaba pensando? Y yo vi gente que se fue de la sala. En serio. Hay gente que salió llorando. <laughs> llorando. Gente que salió llorando de la sala. En serio, no las miento. Así que aquí probablemente pase lo mismo. No es que te vayan a matar a John Connor. Pero sí puede ser que muestren solamente a Superman de espaldas, un Superman sin rostro. Con tal de beneficiar a que compres el boleto. ¿Tú crees que va a estar Superman de verdad? No va a estar. Tú compras el boleto, vas a verle, te lleva la decepción de tu vida. Ah, eso sí, pero el personaje de La Roca sigue brillando muchísimo, ¿no? Porque él es el protagonista. ¿Entienden? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Sí, segurísimo. Así que no esperen nada. Todavía hay que estar cautelosos. Todavía falta algo de tiempo, así que probablemente ya estando más cerca del estreno nos enteremos si realmente la escena está o no. Entonces, ahí sabremos, ¿no? Porque aunque usted no lo crea. Es un determinante para que muchos vean la película. Porque no creas que está así como que muy llamativa para todos, ¿eh? Debo decirlo. Uh -huh. Así que... Pues ya veremos qué sucede, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que sí salga Henry Cavill? La verdad... Que si no está él, pues... Va a ser un bodrio, o sea... <laughs> va a ser un bodrio, o La verdad... Eh, híjole, no... No es que no me llame la atención. O sea, sí la voy a ver. Pero la verdad, si no está Cavill... Como ellos lo estaban como... Como ya ticiando pues no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Creen que solo eh, nos vean la cara? Yo creo que es muy posible. <laughs> Digo, si tú vas con esa idea de querer ver a Henry Cavill como Superman de vuelta, y si no sale, pues sí va a ser como una tomada de pelo, ¿no? Eh, porque ya lo están ticiando desde los teasers, desde los TV Spots, perdón. Si lo están haciendo así predemitadamente, como lo, como lo estamos viendo, eso es querer picarte los waffles, ¿no? Es como decir ah mira, así está. Pero tú vas y, y ves la película y te das cuenta que no está realmente, eso sin duda va a ser molesto. Y a muchos fans no les va a gustar. Es decir, que están jugando con fuego. Ya veremos qué sucede, pero sin duda. Esto va a causar polémica. Si está, se llevarán las palmas de oro. Si no está, y están jugando con esto desde los TV Spots. Créanme que van a, a lograr que se les vayan encima. Estoy segurísimo. Pero bueno. Aquí termina este video, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinan de los fabulosos planes de Disney con sus siguientes live actions. Grande Disney, grande como siempre. Grande como <laughs> Grande como las dos cosas postizas que tiene de res. Y fíjense que después la hija Slinder Best se puso unas chichonas como es. O sea, se parece muchísimo el papá. <laughs> y luego tenemos lo de los X-Men. Que sí, ya veíamos que iban a ser una mezcla de los noventas con algo más. Ahora ya sabemos que es con la y X-Men. Y bueno, lo que va a pasar Si es que pasa en Black Adam De Superman y Black Adam Que ojalá que sí, si, si quieren el bien de la humanidad ¿No? Claro que sí Total, usted diga su opinión de todo Ya sabe aquí en los respectivos comentarios A ver si no está escrito Pues el Peter Pan y la Wendy <laughs> Se les van a aparecer de noche por debajo de la cama Y les van a jalar las patas <laughs> Sí señores, ese niño es Peter Pan y todos tin 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 en ese momento cel sintió el verdadero terror eh, así no así están todos total este suscríbase activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben a este canal saludos te queridos todos los días de distintas cosas como en este caso informativo a veces hay especiales a veces hay reseñas a veces hay tocho un poco en la mañana tarde o una noche para que tengas tu campana activada si YouTube no te avisa de todas maneras, métanse al canal y así no se perderán de nada de las cosas nuevas. Gracias por darle like, gracias por compartir el video. ¿Te gustó? Dale like, compártelo con tus amigachos, con tus primos, con tus vecinos, con nuestro trabajo, con la tía, con la abuelita, en todos los grupos, en todas las redes. Eso ayuda mucho a que más gente conozca el contenido y se sume también a la comunidad. Sígueme de paso en todas las redes sociales: que es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok, como Critics Officer, Critics It. Ahí van a encontrar eh, las novedades que van saliendo: chismorreos, unos memes, unas cosas, eh, regalitos, regalos de pasos para Premiers. Y bueno. Siempre hay algo interesante, así que este síganme en todas las redes. ¿Cómo no? Y bueno, me falta pues agradecerle a los que apoyan siempre a este canal. Los que hacen sus donaciones a los en vivo, los que pueden en los que pueden en PayPal o los que compran algún producto del canal, como el chingosísimo del Tails Crack. ¿Verdad, Tails? Claro que sí, cómprenme ya en este momento. Estoy barato. 3.50 en cueros, 4.50 con ropa, Y cada ropa, tan solo 100 pesos. Pídeme en este momento, manden un correo a ventascritica.gmail.com, porque si usted no me compra, pues se va a morir. Tails, no, no es cierto. Bueno. No se va a morir, no se morirá, pero no va a ser feliz, porque la felicidad solo la tiene si usted me compra. Sí, si usted me compra, la sentirá toda. Tails, la felicidad. <laughs> bueno, la felicidad y yo quiero dársela hasta el fondo. <laughs> Tails, la felicidad. Y recuerde que, pues de lejos no se puede. Tengo que estar cerquita. No creo que estoy tan chingo. ¡Ja, ja! ja Sí, no, no, no. Es que el, la felicidad es de cerca. Sí, bueno, de lejos tú y tú felices los otros, 20. ¡Ja, ja! ja Entonces, ándele pues. Usted cómpreme y usted siéntese a disfrutarla. Recuerde que Hulu solo tiene uno. Así que usted cuídese mucho. Cuidadito con el hulu. Porque yo sé que hay gente que le encanta robárselos. Cuidadito, ¿eh? Aguas, ¿no? Y alguien se lo ofrece para echárselo. No, no, nada. Tails, no, usted no acepte. No, no lo va a mejorar. Al contrario, se lo va a dejar todo aguado. Tails. Así que cuidadito. Recuerde que, pues es su tesoro, ¿eh? Usted sabe cómo lo va a aprovechar. Yo ya no lo voy a explicar, solo le voy a decir sentón power. Ok. Y bueno, pues ya me voy, ¿no? Sí, ya, vete, me voy. Chupen perros. Adiós. <laughs> Pero bueno, tenemos playeras de edición cóctel. Son cinco modelos distintos. Los puede pedir ya a Ventascritica.com Desde el chico XL en el color que usted quiera. En, en, cuesta entre 50 centavos. Y las puede pedir ya mandando un correo a Ventascritica.com También está la, la, la playera del perrito stream. Así que los puede pedir ya. Pídale ya. Y bueno, si usted quiere aparecer aquí en todos los videos y de plano también quiere apoyar al canal, lo puede hacer baratísimo, desde 19 pesos. Hay una opción de 49 pesos, una opción de 200 pesos y la opción Ultra Instinto que cuesta $4.99. Hay dos nuevos niveles, Super Ultra Instinto y Ultra Ultra Instinto, que te regalan regalos especiales y también una camiseta limitada y un tail edición limitada. Que nada más se puede conseguir así. Entonces, ustedes deciden qué nivel apoyar. De todas maneras, saben ustedes que todos aparecen aquí. Tienen vídeos exclusivos, tienen insignias, tienen emoticons. En los envíos, su nombre está acá en verde. Que eso ayuda a que yo los lea más fácil. Y si me quieren preguntar más fácil, los leo. Porque todo el mundo me quiere preguntar mil cosas, ¿no? Entonces, vengan los envíos, son de manera random. Y los domingos, a partir de las 11 de la noche, que es cuando hacemos. Pues el bazar, el Tianguis en línea, donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted sume a la colección. Así que los veo en cualquier en vivo. Si quiere ayudar al canal, pero usted no tiene lana, no tiene un peso, no tiene nada, pues no le cuesta nada ver los videos completos, ¿no? Eso siempre va a ayudar. Sus likes, sus compartidos son importantes. Nunca lo descargue de banda ilegal, eso no beneficia a nadie, porque este canal vive y existe gracias a las vistas y a los señores anunciantes. Los patrocinadores son los que nos ayudan a asistir, porque ahí viene todo el billete, el presupuesto, el money, la vara, la vara. El varo, la lana, la plata, la calamona, la, la como usted la quiera llamar. Pero el chiste es que solo todo viene de allí, de los anunciantes. Así que gracias por vernos siempre de la manera oficial. Desde la página de YouTube, desde tu compu o si no desde tu laptop o si no desde la aplicación de tu tableta, de tu teléfono o desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que desde donde usted nos vea oficial, pues siempre nos ayudará. Así que pues muchas gracias, gracias, gracias. Y le agradecemos a los miembros del nivel más alto de este mes, que es Metal Bat, BTT y el primo Hancho. Gracias por apoyar en estos, que son los niveles más altos de la suscripción. Muchas gracias, ¿verdad, Spider Tales? Diles algo bonito. Muchísimas gracias a los dos. Les voy a dar un super regalo por apoyar con el nivel más alto. Es un super besote. Ah, qué bonito, andas muy basucono esta semana, todo muy, con mucho. Sí, es que me gusta mucho darles besitos. ¿Cómo que besitos? Sí, un besito, bueno, un besito nada más, Nomás uno, ¿eh? ¿Dónde lo quieren? ¡Deja! ¿cómo que dónde lo quieren? Bueno, yo, yo, yo estoy abierto a oportunidad. Tails, no! Sí, tú sabes, digamos, dónde lo quiere Póngame en los comentarios dónde usted quiere un beso Solamente los otros instinto, ¿eh? No beso a quien sea Tails, Bueno, sí, no voy a besar a cualquiera Tampoco, porque me vieron cara de qué, pitufa qué? Tails, ¿No? ¿De, ¿De pirueta o qué? ¡No! ¡Ya vete, vete! Pero bueno, total Aquí termina este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Entrega! per barrage Presenter